Pedir las disculpas a los vecinos que generan la construcción de obras. La construcción de obras son tan necesarias y quedan para siempre, pero mientras uno las está ejecutando hay molestia por los vecinos. Así que seguimos pidiendo esas disculpas a los vecinos por los inconvenientes de tránsito sobre Avenida San Martín, ya que se sigue a muy buen ritmo con la obra de cloacas. Una obra magnífica de gran ingeniería y una solución ambiental moderna para el futuro de la ciudad. En esta obra ya se han instalado 651 metros lineales de caño de 400 en el tramo número 2 y se han colocado 482 metros lineales de caño de 350 milímetros para el tramo 1. A esto, por lo que hay que agregarle los miles de metros que hicimos conocer anteriormente, que ya tenemos terminado desde Avenida España, pasando por los barrios José Hernández, pasando por Tradición, Brochero, Las Acacias y también la parte oeste de Barrio Ardiles, y llegando a la planta que tenemos construida. En la zona oeste de la ciudad, que es la colectora máxima. Ese ya es un trabajo que lo tenemos realizado y que muchos dolorenses, por cualquier motivo, a veces generan discusión porque no conocen, no saben o creen que no existe, para algunos y para otros no existe. A lo mejor es culpa nuestra que no hemos ido informando en detalle. Ahora nos han venido también transferencias para el tramo 4, que vamos a estar continuando y avanzando por aquí, por frente del centro cívico, hasta llegar a la Monseñor de Andrea. Estamos en el día de hoy comprando esa cañería, pagando esa cañería por más de 400 mil pesos, faltante que nos estaba de caños para esta obra. También queremos comentarles a la gente que hay muchos que va a visitar la obra y la mayoría no, de Avenida Circunvalación, llamado Bypass Sur, porque es cierto que también esta obra estuvo parada un tiempo, es cierto que hubo impedimento para la apertura y la traza, sobre algunas propiedades que no hubo acuerdo, no hubo consentimiento para construir la obra de esos propietarios, entonces tuvo que hacerse todos los juicios de expropiación que llevan mucho tiempo, como la palabra misma lo dice, juicio, donde también Vialidad Nacional tuvo que como corresponde, depositar los dineros de cada uno de los juicios de expropiación, pues son todos por separado. Y las partidas para pagar cada una de las propiedades también son fondos específicos que se hacen por se hacen partidas para cada una de las expropiaciones, aunque sean 50 metros o 100 metros. Entonces hay un tiempo bastante lento, burocrático, que felizmente ya ha llegado a su final, porque ahora lo pueden corroborar ustedes o cualquier vecino, ya se puede transitar desde la 148 hasta la ruta 20 por esa apertura de traza. Se está trabajando ahora sobre los últimos 400 metros que estaban sin construir, como digo, sin apertura de traza. Después de la apertura de traza está la empresa Alquimac trabajando a full para estos últimos 400 metros y unir lo construido desde ambas rutas.